Roberto Huarcalla nació en Lima en 1952. En 1982, realizó un curso de cine en el Instituto Italiano de Cultura de Lima. Y en 1989, estudió fotografía en el Centro de Estudios del Video y la Imagen de Madrid. Entre 1991 y 1998, ha dictado cursos de fotografía en universidades e institutos de Lima y Barcelona. Roberto Huarcalla es profesor de fotografía en la Universidad de Lima, en el Instituto Gaudí y en la actualidad en el Centro de la Fotografía, ahora Centro de la Imagen, del cual es fundador y director. Participa en exposiciones colectivas en Estados Unidos, Francia, España, México, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Japón, Alemania, Holanda, etc. Obtiene el primer premio en el Concurso de la Imagen del Perú, organizado por la Unión Latina en 1991. El tercer premio en el Concurso Amor y Muerte, organizado por el Centro Latinoamericano de Múnich, Alemania en 1997. Y una residencia de artistas en la Cité Internacional de las Artes en París, Francia, 1997 y 1998. En el año 2010 gana el premio Petrobras en Buenos Aires, Argentina. Su obra forma parte de la Maison Europea de Fotografía en París, Museo de Arte en Lima, del Museo San Marcos en Lima, de la Fundación Americana en Santiago de Chile, del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang de La Habana, entre otros, y de colecciones privadas. Roberto Huarcalla tiene 11 exposiciones individuales. Cada exposición es preparada en aproximadamente 3 años. Deseo, Temores y Divanes, Lima, 1990. Fotografías, Lima, 1992. Continuum, Lima, 1994. La Nave del Olvido, Lima, 1996, París, 1997. Y Barcelona, 1998. Temps Revés, París, 1998. Ciudad Luz, Lima, 2000. Devenir, Guayaquil, 2003 y Santiago de Chile, 2004. El Último Viaje, Buenos Aires, 2004. Antología, Lima, 2004. Entretiempos, Lima, 2005. Y Ambulantes, Londres, 2007. Roberto Huarcalla es un fotógrafo profesional que ha llegado e indagado a la frontera de lo ficticio y lo real, mostrándonos imágenes que reflejan su peculiar estilo, el cual nos enseña que no tomas una fotografía, sino la haces. Que en cada fotografía podemos ver una parte de él sin estar ahí. Sus fotografías son parte de su experiencia, de su creación, su imaginación, de sus deseos, de su vida y su corazón.